Muy buenas tardes, un placer volvernos a encontrar en nuestro espacio que dedicamos cada viernes a nuestro maravilloso mundo del deporte. Lo hacemos desde la Vuelta Ciclística Oriente, donde las Tunas va con excelentes resultados. Le vamos a proponer todo lo que acontece en materia deportiva y, por supuesto, rendimos honor y gloria al 61 aniversario de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Hoy tendremos un bloque amplio de entrevistas con héroes anónimos del deporte. Además de conocer la historia de héroes anónimos del deporte en nuestra provincia de Las Tunas, a propósito que estamos festejando durante esta semana el 61 aniversario de la creación del INDER, también actualizaremos todo lo que acontece en materia deportiva en el balcón del Oriente Cubano. Los leñadores continúan desarrollándose en la Serie Nacional de la Pelota Cubana, el fútbol, el equipo de Las Tunas, entre los mejores en la tabla de posiciones, y el ciclismo rueda por las carreteras cubanas en la Vuelta a Oriente, que terminará el próximo 27 aquí en la provincia de Las Tunas. Estos temas a lo deportivo. Hace 61 años, Fidel Castro Ruz, presidente de nuestro país por varios años, creó el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Durante estos años, el Instituto ha estado presente en los principales eventos competitivos en Cuba y a nivel internacional, llenándose de honor y gloria todos aquellos atletas que han levantado y han puesto bien en alto el nombre de Cuba y nuestra enseña nacional. Pero detrás de todos esos atletas hay héroes anónimos, aquellos que tienen la visión desde edades bien tempranas de captarlos, y nada más y nada menos que lo hacen en la educación física. Es un trabajo muy importante donde tenemos que seguir incentivando para que otros entrenadores y profesores puedan cultivar, puedan tener la visión de rescatar, de atraer y de enseñar a esos jóvenes, a esos niños, a que sean no solamente grandes atletas, sino también buenas personas. Con ellos conversó nuestro programa A lo Deportivo y a ellos va dedicada esta emisión que también festejamos el 61 aniversario del INDER. El ejercicio físico es para mejorar a la persona física y mentalmente. Súper importante para la salud de los alumnos y de todas las personas. Todas las personas que practican ejercicio pues se sienten bien. Tengo 41 años de experiencia. Comencé, cuando me gradué en el Fajardo en Holguín, comencé a trabajar en la Escuela de Iniciación Deportiva de Majibacoa como entrenadora de voleibol. Después pasé al Hogar de Impedidos Físicos y Mentales en el año 83 y desde esa época trabajo en la enseñanza especial. Enseñanza que es de infinito amor. Soy fundadora del Movimiento de Olimpiadas Especiales aquí en Cuba. Desde el año 89 he participado en todos los Juegos de Olimpiadas Especiales, tributando con atletas que han participado en juegos internacionales, como por ejemplo en Estados Unidos, una atleta en gimnasia rítmica y otra en Beijing en el 2008. Los enérgicos de Las Tunas son los líderes de la llave B de la apertura de la Liga Nacional de Fútbol y mantuvieron su invicto este fin de semana sin permitir anotaciones gracias a la defensa inquebrantable de Leandro Pérez Salas, el Chacal, el gigantón Sandro Cutiño y el guardametas Javier Ramos, quien lleva 270 minutos con su puerta en cero. El segundo éxito de los tuneros llegó en este choque frente a los espirituanos, en el descuento, cuando en el 90+3 apareció Juan Andreus Milanés, quien lo había intentado de todas las maneras y el gol no caía hasta que llegó el respiro para el DT. En el primer tiempo tuvimos tres oportunidades a gol, dos de Juan y una de Daniel. La pelota no quiso entrar. Dije al inicio de que un poco el desespero después de la expulsión nos obligó a jugar un poco más directo, a salir más bien del libreto que realmente tenemos, que es de tocar el balón, de jugar por fuera, de abrir las líneas. Optamos por el pelotazo en varias ocasiones y eso posibilitó de que el equipo rival defendiera con mayor comodidad los balones frontales y se nos complicó en el primer tiempo de esa manera el trabajo. Y todo nos salió gracias a Dios y al esfuerzo del equipo, que nunca nos rendimos, luchamos hasta que concretamos la jugada y gracias a Dios nos pudimos concretar con el gol.
Los yayaberos tuvieron que defender los embates tuneros con un hombre de menos desde la primera mitad y nunca dejaron de intentar hacerse con la victoria, o por lo menos querían el empate para llevarse su primer punto de la competencia. Jugamos mejor con 10 que con 11, ¿no? Esos 15 minutos los muchachos entendieron que era tratar de tocar y unirse en el centro del campo y trataron de hacerlo. El equipo tunero jugó muy bien, no nos dejó muchas opciones, pero los muchachos se esforzaron y es el mérito que tenemos. Lucharon hasta el final y hasta la última jugada por un error nuestro, no por un tanto acierto del equipo rival, pero al final no se dio el resultado y felicitar al equipo contrario, ¿no?, por toda la actuación. El éxito tunero se combinó con derrota del Fuerte Santiago de Cuba para saltar la cumbre de la tabla de posiciones con 7 rayas, 2 éxitos, un empate, 3 goles a favor y ninguno en contra. El próximo desafío de los muchachos de Eder será el sábado con Holguín, presumiblemente en la Danzonera de Manatí. Al fin el hacha estremeció el bosque de los leñadores, en la que sin dudas ha representado la mejor semana para las huestes de Pablo Civil en la actual serie. Ningún escenario mejor que el de casa para despejar las dudas de una afición que veía con preocupación cómo la victoria se les tornaba esquiva. Antes del sábado, el resultado arrojaba un saldo negativo de 7 triunfos frente a 11 fracasos, y aunque no estábamos en el sótano, tampoco nos encontrábamos en una posición que avalara la calidad real de un equipo que no en balde ha escalado el podio de premiación en las últimas ediciones del Clásico Nacional. Había, por tanto, que poner orden, o de lo contrario nos alejaríamos más de los lugares de clasificación. El rival para el fin de semana eran los Alazanes, un compromiso que se tornaba harto difícil, pero frente a ellos, la tropa verde y roja supo crecerse y vencerlos en par de ocasiones. Al fin, pudo exclamar la afición. La nave enrumbaba su camino. Se llegaba a 9 victorias y las jornadas venideras se antojaban ideales para remontar posiciones en la tabla. El rival de turno, los Cachorros Holguineros, ocupan el último escaño en la tabla de posiciones. No se podía flaquear. El martes, un Carlos Juan Viera, en tarde de gala, les dio la primera raya de la subserie, propinándoles la echada. Y tras el traspiés del miércoles, los leñadores cayeron hacha en mano sobre los Cachorros, dejándolos tendidos en la grama del Mella por nocao de 11-1, con el cuarto éxito de Alejandro Meneses, convertido de hecho en la principal carta de triunfo de Civil en la presente campaña. Todo lo cual le ha valido a los leñadores para mejorar su saldo de ganados y perdidos con 11-12, y lo que resulta más importante, volver por sus fueros con la convicción de que vamos por más. Los Cazadores Tuneros están de plácemes. El pasado fin de semana lograron efectuar su asamblea de balance provincial, un encuentro que se había tornado esquivo tras la pandemia. Sin llamarse engaños, conocedores de la situación real que afronta la federación en la provincia, una problemática harto difícil, agravada por las actuales circunstancias en que vive la nación. Sus miembros, no obstante, confían en que con el esfuerzo y la voluntad de todos podrán salir adelante. Numerosas serán las tareas para este 2022. Lograr el reconocimiento y colaboración de diversos organismos, dígase INDER, Florifauna, Cuerpo de Guardabosques, Ministerio del Interior y otros. Cumplir de forma disciplinada con el reglamento de la Federación, sobre todo en lo tocante a la revisión de las armas y la cotización, aspectos que fueron ampliamente debatidos. La problemática principal de la Federación de Caza Deportiva en estos momentos es precisamente la falta de avituallamiento para los cazadores. Esa es la principal problema, es decir, la falta de cartucho y demás, en la cual se está trabajando en el país por tratar de lograr eso. Y es también importante la actualización de nuestras armas, que hay su demora, su queja, y en sentido general es una de las problemáticas. Y la otra es los cazadores furtivos, especialmente aquellos que en materia de control de la fauna y la flora hacen indiscriminadas cacerías, matan animales que no deben cazar, y en sentido general es necesario que nosotros le hagamos el combate desde el punto de vista del control popular. Le hemos ofertado al Cuerpo de Guardabosques participar activamente junto con ellos en el control popular contra las ilegalidades que se cometen contra la flora y la fauna. La reunión fue además aprovechada para elegir la nueva candidatura en la provincia. Tras el escrutinio de los votos, resultaron electos los compañeros que conforman la nueva directiva: Roberto Rondón Pérez, presidente; José Antonio Jareño Bausá, vicepresidente de secretaría; Jorge Enrique Peña Águila,
vicepresidente de Finanzas, Damián Eduardo Pérez, Armas de Fuego y Municiones, y Aníbal Tolosa Puy, vicepresidente de Flora y Fauna. Las proyecciones inmediatas de ahora mismo de la Federación de Casas es poder actualizar y dar solución a todos los problemas que teníamos anteriores con el tema de las armas, los cazadores, los atrasos en las comisiones provinciales que nos están trayendo al traste, que tenemos atrasos de un año, dos años y no se le dan respuestas a las problemáticas de los cazadores. Y la principal proyección es hacer que la Federación de Caza funcione a la perfección y lograr la unión entre todos los municipios, entre todos los cazadores, para que la Federación salga adelante y poder efectuar las actividades provinciales y nacionales que están programadas a partir de la entrada al avituallamiento, que esperamos que sea pronto en la Federación de Caza. Los cazadores tienen ahora la palabra. El tunero Jordano Balado se ubicó sexto hoy en la tercera etapa de la Vuelta Ciclística a Cuba, comprendida entre las ciudades de Santiago de Cuba y Bayamo, sobre 119 kilómetros. Balado es el tunero que mejor se ubica hasta el momento dentro de la categoría sub-23 años, y Adrián Ceballos también finalizó en puestos de avanzada. Esta Vuelta Ciclística a Cuba avanza por el oriente del país y mañana tendremos un trazado entre las ciudades de Bayamo y Holguín, sobre 99 kilómetros, con metas volantes en Babinéica, Autocristo y Cacocún. Va a finalizar con dos vueltas a un circuito en la ciudad de Holguín y meta final frente al estadio de béisbol Galicto García Íñiguez. Para el domingo estamos invitando a todos los tuneros que acudan a la loma frente al Hotel Las Tunas, ahí en la Plaza de la Revolución. Para esta ocasión tendremos una etapa Holguín-Las Tunas con metas volantes en Buenaventura, Las Parras, y llegada final, como les decía, frente al Hotel Las Tunas. La invitación para que todos los amantes del deporte de las bielas y los pedales en el balcón del Oriente Cubano acudan a presenciar la llegada de la Vuelta Ciclística a Cuba por el oriente del país. Y de esta manera estamos cerrando nuestro programa a lo deportivo. Hoy le informamos los principales temas de nuestra provincia de Las Tunas: béisbol, ciclismo y fútbol. Y conoció también la historia de vida de héroes anónimos que le han dado honor y gloria a nuestro movimiento deportivo cubano. Con la felicitación a todos aquellos que forman parte del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, estamos despidiendo nuestro programa a lo deportivo.